Tiene la palabra la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Blanca Magaly Silva Velarde Álvarez. Muy buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a la representación nacional y a mis colegas, los señores ministros. Tengo entendido, señora presidenta, que han repartido la presentación, de manera que vamos a tratar de avanzar y, si es posible, acabar antes de los 30 minutos. ¿Cuál es el marco estratégico en el cual se desenvuelve el sector comercio exterior y turismo? Tenemos la visión de lograr continuar siendo un país exportador de bienes y servicios con valor agregado, con una oferta competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales, que sea un país reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible, donde el comercio exterior y el turismo contribuyen a la creación de empleos y a la inclusión social, mejorando los niveles de vida de la población. Bueno, me refería al segundo punto, al presupuesto del sector 2014, luego la asignación presupuestaria para el 2016 y luego cuáles han sido las acciones ejecutadas del sector. En la lámina del presupuesto del sector, ustedes ven que es un sector que ha contado con un presupuesto de 488 millones de soles en el año 2014 y 606 millones en el año 2015, para lo cual habremos subido la ejecución presupuestal de un 95% en el año 2014 a un 100% durante este año. Este es un sector que comprende tres pliegos, propiamente dicho el ministerio, luego está PROMPERÚ y en tercer lugar está CENFOTUR, el Centro Nacional de Formación Turística. En el pliego MINCETUR, la evolución de la ejecución presupuestal no ha sido diferencia, terminaremos este año y aumentaremos la ejecución presupuestal de un 93% el año pasado a un 100% este año. En el pliego siguiente de PROMPERÚ, exactamente la misma figura, pasaremos de una ejecución de 97 a un 100% este año, donde sí hemos mantenido la ejecución presupuestal alrededor de 90%, ha sido en el caso del Centro Nacional de Formación Turística, porque hemos tenido un traspaso de lo que significan los programas de calidad del Ministerio hacia CENFOTUR. En la siguiente, por favor. ¿Cuál es la asignación presupuestaria y cuál va a ser la distribución durante el año 2016? Como ustedes pueden ver en la lámina, el presupuesto del sector para el año 2016 se incrementará en 0,6%. Si bien es cierto, representa una disminución respecto a las tasas de crecimiento de años anteriores, guarda perfecta concordancia con la participación del sector en el total del presupuesto nacional. Como ustedes pueden ver en la parte inferior de la lámina, la participación del sector en el total del presupuesto se ha mantenido alrededor del 0,4%. Por fuentes de financiamiento, ¿cómo se distribuye el gasto o el presupuesto del sector? Principalmente son recursos del Tesoro Público, que es en su mayoría 88%. En la siguiente lámina también vemos que por programa presupuestal, al igual que en otros sectores, más de las dos terceras partes del presupuesto del sector están contenidas en programas presupuestales dirigidos a mejorar la competitividad tanto de las exportaciones como del sector turismo, principalmente dentro del turismo el sector artesanía. Y ahora sí entramos a la cuarta parte de lo que significa trabajar en el sector comercio exterior y turismo para poder fomentar la competitividad. En primer lugar, partimos de nuestros cuatro pilares, que son los ejes bajo los cuales realizamos las acciones en el Ministerio, que es diversificar la oferta, diversificar la oferta, facilitar el comercio, es decir, disminuir todo lo que significa las trabas burocráticas y fomentar una cultura exportadora en beneficio de lo que ha sido la principal preocupación de este gobierno, que es el talento y el recurso humano. En el primer pilar, en comercio exterior, en la diversificación de mercados, nosotros empezamos el gobierno con 10 acuerdos comerciales firmados, principalmente los más importantes, el TLC con Estados Unidos, con la China, con Canadá, con los países del EFTA, que son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein,
con Chile, con Singapur y en la comunidad andina, que como ustedes saben ya llevamos más de 45 años. Nosotros tenemos acuerdos parciales también con México, Cuba y Mercosur. Al momento actual, es decir, a la fecha de noviembre, del 26 de noviembre, tenemos 17 acuerdos comerciales puestos ya en vigencia y estamos llegando a 52 mercados de destino. 4 están por entrar en vigencia y 5 están en negociación. Entre ellos, por ejemplo, cabe resaltar que estamos en este momento negociando un acuerdo con Turquía. La misión turca se encuentra en este momento en el Ministerio. Estamos en la cuarta ronda de negociación. Al año 2016 vamos a tener 19 acuerdos comerciales, llegando a 54 mercados de destino, 2 por entrar en vigencia, que son la Alianza del Pacífico y el TLC con Honduras. ¿Qué es lo que hemos hecho para el aprovechamiento de los TLCs? Como ustedes ven acá, y había mencionado, el TLC con Estados Unidos, que ha sido el acuerdo más importante y uno de los mercados en los que la participación de las empresas peruanas ha tenido un mayor aprovechamiento. Ustedes ven en el cuadro que son empresas exportadoras a Estados Unidos que han aparecido después de la puesta en vigencia del TLC. Con ello tenemos más de 4.000 empresas, con 2.8 mil empresas que son las pequeñas empresas, aquellas que exportan menos de $100,000. Y estamos logrando exportaciones por 2.800.000. Otro mercado importante en donde se ha visto cuál es el efecto de un TLC. Un TLC es simplemente un instrumento que nos baja los aranceles, nos permite eliminar barreras a la entrada de nuestros productos y por lo tanto nos permite hacer crecer nuestras exportaciones. En el caso del TLC con la Unión Europea, hemos visto que están exportando 1.103 empresas nuevas con 331 millones de dólares. Asimismo, en el TLC con la China, 757 nuevas empresas con casi 680 millones de dólares, como principalmente aquí debemos señalar que ha sido el sector agrícola el de mayor crecimiento. Luego, la misma figura se observa en el TLC con Canadá, son 795 empresas con casi 140 millones de dólares. Y finalmente, ¿cuáles han sido la participación o cómo se trabaja con las oficinas comerciales del Perú en el exterior, conocidas como OSEX? Iniciamos en el año 2012 y en 3 años de funcionamiento hemos pasado de 13 oficinas a 36, básicamente pasando de cubrir el 54% de nuestras exportaciones no tradicionales a casi el 90% de la totalidad de ellas. ¿Y cómo es que venimos trabajando y cuáles son estas metas concretas para el año 2016? En primer lugar, seguimos diversificando productos y mercados y luego cuáles han sido estos mercados priorizados. En la gama de granos andinos, colorantes naturales, pero también hemos incursionado en lo que son las manufacturas diversas. Tenemos gran competitividad de la mano de obra peruana y a bajo costo de lo que son materiales y acabados para la construcción y todo lo que es proveeduría a la minería derivado del excelente nivel que ha alcanzado el sector metalmecánico en nuestro país. Luego también la industria de la vestimenta y accesorios, tanto de alpaca como de algodón, y distintos servicios como, por ejemplo, los videojuegos, las asesorías a empresas, consultorías de arquitectos, etcétera. Tenemos también cuáles han sido estos mercados priorizados, que a partir de las oficinas comerciales nosotros estamos identificando nichos cada vez más segmentados y más especializados de mercado y luego también hemos empezado a trabajar con las cadenas globales de valor entre la Alianza del Pacífico y también lo que va a ser el Acuerdo Transpacífico o el TPP. Acá, por ejemplo, citamos el ejemplo de las pymes que producen partes y piezas para automóviles, se engarzan a la industria automovilística de México y a partir de México exportan a países con preferencias arancelarias en el acuerdo NAFTA, por ejemplo, o cuando entre en vigencia el TPP. Estas son las metas que nosotros tenemos y hemos firmado un convenio, como dijo el ministro de Agricultura. Nosotros somos ministerios que trabajamos prácticamente en línea, como en una fábrica, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción y MINCETUR.
mejorando la calidad del producto y entrando a los mercados y también de la mano con Relaciones Exteriores, porque Relaciones Exteriores va a todos esos países en los cuales Mincetur no tiene representación comercial. Durante el año 2015, nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Agricultura para que nuestra SENASA pueda tener funcionarios especializados agrícolas en 4 oficinas comerciales. Este es el caso de Sao Paulo, de México, de Tokio y de Nueva Delhi, donde ya hemos visto los progresos que se han hecho, por ejemplo, para la entrada de los productos agrícolas en algunos de estos mercados. La lista la tienen ustedes, tenemos nosotros una lista de tareas en las que estamos trabajando de la mano con SENASA para poder lograr que productos como quinoa, palta, arándanos, granada, etcétera, puedan entrar a un mercado tan difícil como, por ejemplo, el mercado chino. Y asimismo tenemos en distintos segmentos, países, como ustedes podrán ver, en Japón, en Brasil, en la India y en México, y también en la Unión Europea. ¿Cuál ha sido la promoción y desarrollo de esta oferta exportable durante el año entre que empezamos 2011 y al final de este 2015? Posicionar al biocomercio peruano como un elemento dinamizador de las exportaciones no tradicionales peruanas, atendiendo 2 regiones, como empezamos, hemos terminado en 15 regiones al final de este año, con ventas que pasaron de menos de 200.000 soles a casi 3 millones de soles. Bajo el esquema un pueblo, un producto, empezamos en la región Tacna, señora presidenta, con el tema de la aceituna, y el día de hoy ya estamos llegando a 13 regiones, 15 productos, más de 2.700 beneficiados. Con las ofertas regionales y con las oficinas comerciales regionales, pasamos de tener oficinas en Lima Este, en Gamarra y en Villa El Salvador, en Lima Sur, para lograr abrir una oficina, la primera oficina descentralizada en Tacna. Acá es importante señalar que la velocidad a la cual nosotros imprimimos la apertura de estas oficinas comerciales depende de la capacidad que tienen los gobiernos locales y regionales para dotarnos de locales que puedan estar con títulos saneados para que nosotros podamos intervenir. Esta es una figura de lo que ha significado las actividades de promoción de exportaciones en estos 5 años de gobierno, donde tenemos actividades de promoción que se han casi duplicado. Las empresas participantes también han crecido, el número de pymes ha aumentado, estamos en 92%. Compradores, que es lo más importante en las ferias en donde uno busca colocar sus productos, los compradores siempre son el elemento más importante. Hemos pasado con un crecimiento de 73% con transacciones que casi se han triplicado a lo largo de este tiempo. Hemos lanzado la marca Alpaca como parte de lo que significa nuestra ruta exportadora especializada. Siguiente lámina, por favor. Estamos en el empeño de posicionar la Alpaca en el mercado nacional. Esta marca Alpaca tuvo una mención en el último concurso de creatividad empresarial promovido por la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y lo que hemos logrado es justamente subir el precio en toda la cadena de la alpaca, desde el eslabón inicial hasta el último eslabón de la cadena. En lo que es estrategia sectorial y mercados priorizados, hemos priorizado 5 segmentos de agronegocios en Estados Unidos, en Europa y en el Asia, en países de América Latina, y un nuevo mercado que se está comportando sumamente ventajoso para el Perú, y cuando entre en vigencia el TPP lo va a hacer aún más, que es el mercado de Australia. Tenemos también en la línea de productos pesqueros, justamente la mayor demanda viene de Estados Unidos, de Europa y de Asia, manufacturas diversas a las que ya me había referido en América Latina. Países de la región están demandando muchas baldosas y cerámicos peruanos. Tenemos Estados Unidos y Europa. En lo que es la vestimenta y la decoración, toda la industria textil, trabajando de la mano, por ejemplo, con grandes diseñadores como Max Mara en Italia, estamos llegando también a posicionar el producto peruano en diversos continentes. Y, finalmente, un sector que ha demostrado ser muy dinámico y altamente generador de empleo es el sector servicios.
En la siguiente lámina vemos cómo tenemos 24 nuevos productos y servicios incorporados a la promoción de exportaciones. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero por ejemplo, una mirada rápida de lo que ha sido la ruta exportadora especializada. Hemos pasado de capacitar e instruir y trabajar con pymes, siguiente por favor, para posicionarnos en una, por ejemplo, en una línea como cafés especiales, donde tiene un tratamiento distinto de acuerdo al mercado al que se va. Se trabaja, como decía, de la mano con el consejero comercial de Alemania, que atiende este mercado distinto, o con el consejero comercial de Canadá, que atiende las necesidades de los distintos demandantes de cafés especiales. Y que dicho sea de paso, el Perú tiene en este momento el primer lugar a nivel mundial en los cafés especiales. Este es un programa que iniciamos para promover la utilización y el comercio de la interoceánica. Tengan ustedes en cuenta que un trayecto por barco dura 40 días, pasando por Panamá y llegando al Atlántico. Un envío a través de la interoceánica toma solamente 15 días, con lo cual estamos logrando imprimir reducción de costos y mayor eficiencia en nuestros envíos hacia Brasil con el programa Consolida Brasil utilizando la interoceánica. En la siguiente lámina también nos habíamos hecho referencia al Peru Service Summit. Es una feria peruana con carácter peruano que ha adquirido ya presencia a nivel de América Latina, es la más importante. Así como Expoalimentaria, hecha por el sector privado, pero también apoyada por el sector público, es la feria más importante de alimentos en América Latina, el Perú Service Summit lo es en el sector servicios y es hecho íntegramente por el gobierno peruano. Hemos logrado aumentar el número de compradores de 41 a 95 y el número de empresas que están participando de 43 a 90. También tenemos otras iniciativas en promoción de exportaciones, que son las famosas macroruedas, en donde, por ejemplo, acabamos de regresar de Puno, donde hemos hecho confluencia de compradores, hemos traído del mercado asiático y hemos hecho también que pequeñas empresas exportadoras puedan insertarse en nuevos mercados mostrando nuevos productos, como por ejemplo la sensación han sido los granos andinos, cañihua por ejemplo o quinoa. Después los encuentros binacionales promovidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en todo lo que son nuestros gabinetes binacionales. También nos trazamos metas concretas para poder seguir avanzando. La macrorueda de la Alianza del Pacífico. Cada año nos hemos trazado metas. El próximo año le toca a la organización a Chile. Fruit Logistics, que es una de las ferias más importantes en los mercados frescos, y Expoalimentaria, a la que ya me había referido. Siguiente, por favor. El tercer pilar es justamente la facilitación del comercio. ¿Cómo hacemos nosotros para que el empresario se dedique exclusivamente a su negocio y pierda menos tiempo en lo que son los trámites e ir de una ventanilla a otra? La Ventanilla Única de Comercio Exterior ha producido al país, en estos escasos 2-3 años de funcionamiento, más de 60 millones de dólares en ahorro para el sector privado. El número de usuarios ha ido en aumento, el número de entidades estatales que participan también, y hemos trabajado tanto en el componente de mercancías restringidas como el componente de origen. ¿Cuál es el próximo paso? ¿A qué nos vamos? ¿En qué estamos trabajando este final 2015 y para los siguientes años? Es optimizar la cadena de suministro de comercio exterior, es decir, lograr esta reducción de los costos logísticos a través de programas informáticos que permiten agilizar los procedimientos. Tenemos también que estamos gestionando en trabajo con SUNAT, procesos aduaneros con estándares internacionales, estamos incrementando el acceso a financiamiento y trabajando también en las zonas económicas especiales. Hay también un proyecto que es que nuestras ventanillas únicas conversen entre ellas para poder avanzar más rápidamente, y este es un ejemplo que el Perú también ha exportado tecnología. El Perú es el que más avanzado está, no dicho por nosotros, sino por organismos internacionales como el BID, por ejemplo, en donde el Perú ha ido mostrando la tecnología y los avances que ha hecho para poder tener el mismo sistema y que el sector privado se beneficie.
En la siguiente y último pilar, que es en lo que significa comercio exterior, es justamente mejorar a lo que el ministro de Trabajo se ha referido, la preocupación, y el ministro de Educación también, una preocupación latente del presidente Humala y de este gobierno, que es mejorar el talento y el recurso humano. Aquí hemos hecho, digamos, en cultura exportadora tenemos programas especializados para las pequeñas y microempresas. Siguiente, por favor, las ruedas financieras y los talleres de financiamiento. Y hace 2 años, o sea, estamos yendo ya a nuestro tercer curso, hemos instaurado en MINCETUR un curso de negociaciones comerciales internacionales totalmente gratuito para los últimos años de las universidades, al igual que tienen, por ejemplo, instituciones como el Banco Central de Reserva o como la SUNAT o los organismos reguladores, para que se convierta también en un semillero y un filtro de entrada hacia el ministerio, porque es una carrera muy especializada y es dictada justamente por los propios negociadores que tienen en su haber 17 tratados de libre comercio. Estamos también trabajando en el esquema del premio MINCETUR, que se va a dar a conocer el día de mañana, para premiar a aquellas regiones en colegios y en universidades que destacan por proyectos innovadores que logran justamente revolucionar o dar nuevas ideas a la evolución del comercio en el Perú. Estos son los 4 pilares por los cuales en comercio exterior a través de los cuales hemos trabajado, y estos mismos pilares los aplicamos al sector turismo. Para seguir trayendo más turistas al Perú, tenemos que diversificar nuestros mercados. No podemos depender de unos cuantos, porque en el momento que uno de estos mercados tiene algún riesgo, nuestra llegada de nuestro país de procedencia de turistas internacionales cae inmediatamente. En segundo lugar, diversificar la oferta para poder fomentar mayores productos turísticos en cada una de las regiones. Y luego está también el tema de la facilitación de la seguridad turística y fomento de la cultura turística. En diversificación de mercados lo dividimos en 2. El fomento del turismo interno, es decir, la posibilidad para que la familia peruana pueda viajar y conocer su país. Aquí tenemos una herramienta sumamente potente. Empezamos con menos de 200 empresas pequeñas. El día de hoy tenemos más de 400. Es un instrumento que ha tenido también un premio de la Organización Mundial del Turismo a inicios de año y acaba de recibir un premio de creatividad empresarial por la UPC. Tenemos 4.000 representantes de las pequeñas empresas que han sido capacitados. Estamos en 25 regiones del país. Pero lo más importante es que hemos conseguido que destinos no convencionales, como por ejemplo Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, Tacna, Moquegua, Pasco, Madre de Dios y Ucayali, aparezcan ya en los rankings de las preferencias de las familias peruanas, porque estamos empeñados en conseguir o hacer, poner a su alcance un producto o un servicio de la mejor calidad al menor precio. Siguiente, por favor. En el mercado internacional, el turismo receptivo es una estrategia basada en la consolidación de mercados prioritarios, mercados de mantenimiento, mercados estratégicos y mercados fronterizos. Ustedes saben que de los 3,5 millones de turistas que recibimos, la mayoría viene de Chile. Por lo tanto, es sumamente importante para nosotros trabajar en un turismo de frontera. Como ustedes saben, en la frontera con el sur, nosotros trabajamos a través del turismo de salud y el turismo a través de lo que se llama el Perú Mucho Gusto, que son las ferias de alimentos. En los mercados estratégicos, vale la pena señalar, por ejemplo, que Corea del Sur este año ha experimentado una tasa de crecimiento de 3 dígitos en lo que va del año, promovida también por las campañas que estamos haciendo permanentemente y por la cercanía que está teniendo la población coreana a la población peruana. En mercados de mantenimiento tenemos a Canadá, Reino Unido, Japón y algunos países de Europa, en donde estamos trabajando para continuar recibiendo el turismo. Y decididamente nuestros mercados prioritarios, como le había mencionado, Chile y Estados Unidos, Colombia, Brasil, Alemania y Argentina, se siguen trabajando de manera muy específica. Para diversificar la oferta, como decíamos, hay que diversificar el riesgo, los mercados. En segundo lugar, hay que diversificar la oferta.
Hemos creado este mecanismo en donde a través de una mesa que la hacemos todos los años en diciembre, nos reunimos con las regiones y son las regiones las que presentan su proyecto turístico. Y este es un acuerdo que tenemos, que por cada 2 soles que nosotros ponemos, la región pone 1 sol, de manera que nos comprometemos con tareas específicas a desarrollar este producto que al momento de haber dejado esta administración habremos tenido en el mercado 75 nuevos productos desarrollados en unión con la región y con nosotros desde el Gobierno Nacional. Siguiente, por favor. La diversificación y desarrollo de destinos turísticos. Este año, el año 2016, vamos a entregar 2 grandes obras en el sector turístico que van a cambiar o están cambiando la fisonomía de la actividad turística en 2 regiones. En la región Amazonas, a través de la entrega de las telecabinas de Cuelap y la construcción del malecón de Yarinacocha, con una inversión de 92 millones en este caso, y con Cuelap una inversión de 81 millones. Estas 2 obras, en el caso de Yarinacocha, era una obra, un proyecto que estaba esperado por la región por más de 25 años y estamos logrando, y estas son las vistas de cómo van a quedar culminados los proyectos. En la siguiente, también otras obras de infraestructura que merecen ser mencionadas. Está el malecón de Puerto Eten en Lambayeque, la Marina Turística de Paracas, el Muelle de Pimentel y las Chulpas de Suyastani en Puno. Tenemos además desarrollo de infraestructuras en todas las regiones. Nuestro presupuesto de 65 millones de soles se ha visto en este caso fortalecido por demandas o recursos adicionales que se nos han sido cedidos para la construcción de estos 2 grandes proyectos como Cuelap y el caso de Yarinacocha. En lo que significa la oferta artesanal, que es otra forma también de diversificar nuestros destinos turísticos, este es un logro bastante importante. Lo escuchaba el ministro de Trabajo hablar de la importancia de la formalización. Y los artesanos también, créanme, que están entendiendo los beneficios de la formalización. Hemos pasado de 24 mil artesanos formales en el año 2011 a 56 mil artesanos formalizados en el año 2016. Es una variación de 133%. ¿Por qué están convencidos? Porque a través de esta formalización el gobierno les puede proveer de no solamente capacitaciones, innovación en el diseño, por ejemplo, a través de un convenio que tenemos con el gobierno de Canadá y que el día lunes estamos inaugurando para traer artesanía peruana a grandes tiendas de departamento y en donde verdaderamente ha significado un cambio en la vida de la familia artesana peruana. Estamos interviniendo en 18 regiones al momento y otra forma a través de la cual intervenimos es con la creación de los CITES de artesanía y turismo, en donde estamos logrando presencia en muchas regiones del país. Hay dos iniciativas muy buenas que tiene el Ministerio, que se conoce como De mi tierra un producto, que toma la filosofía de la filosofía japonesa, de construir toda una mística, toda una actividad turística alrededor de un producto. Lo hicimos en Lima, por ejemplo, acá nomás, en Callahuanca, alrededor de la Chirimoya. Hemos hecho desde Piura, en Catacaos, con la filigrana, en La Libertad, alrededor de la uva y de la industria de la uva, en Cascas, en Magdalena de Cao, también en Pacasmayo, con su malecón turístico, en Ayacucho, en el pueblo de La Quinua, en Arequipa, el pueblo de Piedra de Ciballo, a los cuales estos proyectos se nos han unido también fondos internacionales como el World Monument Fund, porque ha visto que esta es una forma de incentivar el turismo, de captar fondos para integrar a distintas comunidades que sin esta ayuda no podrían haber hecho de su recurso un producto turístico. Hemos trabajado también en lo que es la facilitación y seguridad turística, creando, gracias al apoyo del Congreso de la República, que tuvo a bien aprobar mayoritariamente la Ventanilla Única de Turismo para fomentar
la inversión privada y encontrar en un solo lugar la desaparición de los trámites. Siguiente, por favor. En seguridad turística también hemos contribuido a fomentar la seguridad. Luego tenemos el último rubro, que es la cultura turística, a través del fomento del turismo social, para fomentar las a poblaciones vulnerables del Perú, y el turismo rural comunitario también, con 76 emprendimientos en 16 regiones del país. Finalmente, señora presidenta, quisiera hacer mención que a través del Centro Nacional de Formación Turística, CENFOTUR, hemos conseguido tener al momento de 620 becas de beca 18 para que estudiantes de menores recursos puedan estudiar cursos de cocina peruana y con una currícula totalmente actualizada. Yo quería agradecerle, señora presidenta, por el tiempo adicional que me ha concedido y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, señora ministra.